Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, saludando a todas las gentes que nos están viendo a través de Punto y Coma Oaxaca, nuestra plataforma Punto y Coma, www.puntoycoma.mx. Estamos sirviéndole a todos ustedes a través de nuestro estudio de Punto y Coma. Su servidor y amigo Bartolo Estrada Campechano le da la más cordial de las buenas noches. Y bueno, pues estamos ya a fin de semana. Bueno, un saludo también para toda la gente que nos está viendo allá en Xalapa, Veracruz, a nuestros amigos que siempre nos sintonizan y sobre todo que nos tienen en su preferencia. Bueno, pues seguimos con el tema importantísimo en toda esta semana y que ha tenido resonancia nacional e internacional. ¿Por qué? Pues el caso de el Andrés Manuel López Obrador, quien fue electo como presidente de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 1 de julio. Y bueno, pues el Instituto Nacional Electoral dio cabida a una queja presentada, según lo dice Ciro Murayama, por el Partido Revolucionario Institucional, donde lo acusan, donde lo señalan o señalan a su partido de haber utilizado recursos públicos para un fideicomiso que constituyeron en el pasado septiembre con motivo de las los sismos que causaron un gran estrago en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Puebla, en la Ciudad de México, en Chiapas. Y bueno, pues esto dio con motivo que ese fideicomiso fueran se dieran aportaciones y que fuera utilizado para ayudar a los damnificados de esa situación, de ese terremoto. El Instituto Nacional Electoral abrió una investigación, una queja en relación a esta situación, de acuerdo a las facultades que tiene la Comisión de Fiscalización que le otorga la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, donde manifiesta que el Instituto Nacional Electoral tiene facultades para hacer la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos, los candidatos en campaña. Y bueno, pues se dieron a la tarea de hacer esta investigación y determinaron que hay una responsabilidad y hay algunas situaciones anómalas que encontraron en esa investigación. El INE se dedicó a hacer auditorías, a revisar cuentas, es más, congeló la cuenta bancaria de ese fideicomiso y bueno, pues determinó una sanción de 190 y tantos millones de pesos, porque el partido Morena incurrió en una irresponsabilidad al manejar estos recursos públicos. Ante esta situación, bueno, pues a la semana de haber sido electo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, López Obrador, su partido Morena, que además fue una votación histórica, la primera vez que sus oponentes reconocen antes de que llegue la sesión de cómputo en el mismo día de la jornada electoral, los dos candidatos, como fue MIT y del Partido Revolucionario Institucional y Anaya del partido de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, salieron a dar a conocer que bueno, pues ellos no habían sido favorecidos por el voto de los ciudadanos y que reconocían el triunfo de López Obrador. A la semana, pues estalla este escándalo donde los consejeros del Instituto Nacional Electoral sesionan y terminan por aprobar un proyecto donde sancionan al partido Morena en relación a este fideicomiso. Y así se han estado dando las cosas y bueno, pues consejeros Ciro Murayama y Marco Antonio Baños señalan la situación paso a paso. Marco Antonio Baños dice que, bueno, López Obrador dice que es una vileza, es una venganza lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Marco Antonio Baños, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, le contesta y dice que no es ninguna vileza, es cuestión de documentos y que ahí está debidamente fundamentado. Que el hecho de que él sea el presidente de la República, pues eso no tiene ninguna situación de que el órgano electoral sea garante y esté de manera tutelada para realizar este tipo de investigación. Así se han dado las cosas, ha fluido la información mediática, medios de comunicación a nivel nacional, escritos y portales, Carmen Aristegui, Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Diario El Mañanero, Reforma,
Universal, todos los diarios a nivel nacional están dando cuenta de este AFIR que se suscitó allá en el Instituto Nacional Electoral. Y hoy por la mañana, en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador sube una conferencia donde da cuenta de esta situación, y para Diario Mañanero él dice que es una medida, la multa del INE, dice, es arbitraria y draconiana. Dice, el fundador de Morena reiteró que la multa es arbitraria, es una medida draconiana y totalmente injusta, y acusó a todos los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, y dice que del INE, que hay algunos que no ven con buenos ojos, son muy de derecha, dice. El encargado de la fiscalización, haciendo alusión a Ciro Murayama, consejero del IFE, presidente de la Comisión de Fiscalización, dice, ese fue de los que aprobó el fraude en el 2006. Trae eso todavía así, es la derecha. El conservadurismo se me hizo un exceso. Les tocó a ellos probar si hubo desviaciones de dinero, porque es una acusación grave, subrayó el PG. Además, repitió que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral, por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en relación a la Comisión de Fiscalización. El día de hoy, como todo medio, tenemos la obligación también de dar parte, ser parte de este seguimiento, y así como hemos dado entrada a las acusaciones o a las declaraciones hechas por los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, y también hemos dado réplica de lo que sucede en redes sociales y lo que ha estado informando los medios de comunicación a nivel nacional, hoy le vamos a poner a ustedes completa la conferencia que está en redes sociales por parte de Andrés Manuel López Obrador, donde habla de esta situación, habla sobre la multa que le impone el Instituto Nacional Electoral, y bueno, hace su defensa al respecto, y ahí cita que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar esta sanción. Vamos a ver esta conferencia completa que ofrece en redes sociales Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de nuestro país. Informar a los ciudadanos sobre esta multa draconiana de el INE en contra de Morena. Es una vil venganza. Están multando a Morena por 196 millones de pesos, porque supuestamente Morena hizo mal uso de los dineros para damnificados, un fideicomiso que se creó para apoyar a damnificados, y el INE, de manera infamante, sin rigor, sin seriedad, sin legalidad, porque no les corresponde, han hecho todo un escándalo sobre este tema, y es algo que amerita dar una explicación. ¿Cuáles son los antecedentes? Después de los sismos de septiembre del año pasado, en redes sociales se empezó a hablar de que los partidos debían de aportar el gasto de sus campañas, en este caso lo que iban a gastar en la campaña presidencial, para apoyar a los damnificados. Nosotros fuimos los primeros que dijimos que íbamos a destinar el 25% del monto de campaña correspondiente a la presidencia de la República, a la candidatura a la presidencia de la República. Hicimos ese acuerdo, lo dije, en una gira por el país. Cuando se dio a conocer esto, los del INE precisamente salieron a decir que no se podía, que no era posible que los partidos entregaran dinero a los damnificados. Entonces decidimos crear un fideicomiso con militantes, dirigentes,
legisladores, autoridades de Morena, de aportar para apoyar a los damnificados. Me acuerdo que invité a participar en el fideicomiso, entre otros, a Elenita Correntos, que me dijo, ¿y por qué no dar, en vez del 25, la mitad? ¿Por qué no el 50%? Se hizo una reunión en Morena, me acuerdo, en la delegación de Azcapotzalco, después de los sismos, en septiembre, y ahí acordamos que en efecto se iban a entregar el 50% de las aportaciones para la campaña presidencial y que no se iba a utilizar el dinero del INE, sino que los militantes a título personal iban a aportar al fideicomiso. Se creó el fideicomiso y todos empezamos a cooperar, a apoyar. Está mal que yo lo diga, pero hace falta aclarar bien las cosas. Yo recibí dinero de regalías por mi último libro del editorial Planeta y aporté ese dinero al fideicomiso, como 500 mil pesos. Luego me pagaron 300 mil pesos por una plática que di en Acapulco a empresarios y también lo aporté al fideicomiso. Y así todos, diputados, senadores. Y así, cada dos, tres meses informaba. Hay incluso testimonios en mi Face. Ahí hay antecedentes de que informaba yo cuánto se iba recibiendo en el fideicomiso y cómo se estaba distribuyendo el apoyo. Porque desde la primera reunión en Azcapotzalco se acordó que se iba a entregar el apoyo de manera directa, 2.400 pesos a cada damnificado. Se discutió incluso porque había quienes planteaban que por qué no se hacían viviendas, que por qué no se reconstruían las escuelas, y para precisamente no vernos envueltos en problemas administrativos, dijimos mejor que se entregue de manera directa a los damnificados, 2.400 pesos. Entonces empezó a entregar el apoyo y, repito, hay constancia de que informaba. El último informe, creo que lo he hecho como tres o cuatro veces, la última vez que informé fue en San Cristóbal de las Casas, está en mi Face, y ya dejé de informar porque vino la campaña y no quería yo que se pensara que estábamos nosotros aprovechando el apoyo a damnificados para sacar raja, para beneficiarnos electoralmente, para obtener votos. Nosotros nunca vamos a entregar nada a cambio de votos, nunca lo hemos hecho, nunca hemos entregado una despensa. Nunca hemos condicionado un apoyo a que la gente vote por nosotros, porque es un asunto de principios, de ideales. Hemos luchado siempre en contra de la compra del voto, del tráfico con la pobreza, con la necesidad de la gente. Entonces, dejé de informar, pero ahora informo. El fideicomiso tiene 85 millones 356,769,766 pesos 17 centavos. Es todo lo que se ha recaudado desde que se inició a finales de septiembre, principios de octubre del año 2020 pasado. Y esto es lo que se ha entregado hasta ahora. Se ha entregado 65.491.200 pesos. Es lo que se ha entregado
27.288 damnificados. De estos estados, Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México. Se tiene en caja 19.868.566 que se van a entregar a 8.279 damnificados. En total va a llegar a 35.567 beneficiados con el fideicomiso. Ahora no se puede porque el INE resolvió primero multar a Morena con 196 millones de pesos de multa y canceló, o mejor dicho, dejó congelado este dinero en el banco. Ya estamos haciendo los trámites para que este dinero se distribuya en las 8.279 personas que hacen falta. Además, tenemos que seguir recaudando porque se está hablando de 85 millones y el compromiso que hicimos fue entregar la mitad de las aportaciones para la campaña presidencial y la mitad, recuerdo que son 103 o 107 millones de pesos, o sea que nos faltan como 20 millones de pesos. Aprovecho para decirle a todos los militantes de Morena, simpatizantes, autoridades, ahora los electos, que contribuyan una vez que ya se descongele la cuenta y se aclare que aportemos para cumplir con el compromiso. Ojalá podamos cumplir antes del 19 de septiembre, antes de que se cumpla un año del sismo, de este lamentable hecho que causó la vida a muchos mexicanos. Bueno, pero ¿qué tenemos de prueba? Bueno, todos los papeles, aquí están los municipios en que se entregó el apoyo, en Chiapas, en la Ciudad de México, las delegaciones, en Guerrero, Estado de México. Estamos hablando de más de 200 municipios donde viven 27.288 beneficiados. Pero cada uno de estos 27.288 recibió el apoyo y miren lo que se hizo. Tenemos como 50 cajas de expedientes. Miren lo que se hizo. Por ejemplo, esta es una señora, Elvia Valencia Cruz. Aquí están todos sus datos. La responsable, la firma, su credencial de elector como comprobante, Valencia Cruz. Es el Elba. Su foto de la señora. Miren la casa destruida. Atrás. Otra foto. El recibo. Y así,
En cada caso, veamos otro. Andrés Díaz Hernández, este es Chiapas de Villaflores. Ocupación, el campesino, 55 años. Desde luego, su dirección, aquí está lo mismo, su identificación, su foto, en su casa, afectada, lo mismo. Le recibió su huella, le recibió el apoyo, 2.400 pesos. Así se tienen todos los expedientes. Esto lo podríamos dar a conocer, ya subirlo a las redes sociales, pero no podemos hacerlo porque hicimos un compromiso con ellos de que pues, no se iba a dar a conocer la información, pero esta información la tiene el banco, la tiene AFIRME, la tiene el Fideicomiso, la tiene Hacienda, la tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, esta, sí, y la tiene el INE. Bueno, de modo que todo está en orden. Dicen que se depositaba dinero al Fideicomiso, sí, y que cuatro personas iban y sacaban el dinero, sí, los que sacaban el dinero para entregar el dinero a todos estos, de acuerdo a actas que existen. Es un acto de mala fe de los consejeros del INE el hacer esto en contra de Morena. Es enlodarnos. Yo entiendo bien que están molestos porque triunfamos. Y así es el conservadurismo, siempre ha sido así. Los conservadores y el pensamiento conservador no desaparece, no pueden perder. Bueno, perdieron después de la guerra de reforma, después que fueron a buscar primero a Santana y luego a Maximiliano, perdieron, ganaron los liberales encabezados por Juárez, se logró la segunda independencia de México, se pensó que ya el Partido Conservador estaba liquidado y no. Retoñó, renació en el Porfiriato, poco después ya estaban otra vez en el poder. Yo no aspiro a que desaparezca el pensamiento conservador. Nosotros buscamos construir una democracia y la democracia significa pluralidad, no pensamiento único. Pero sí les pido a los adversarios conservadores que actúen con rectitud, con integridad, que no sean falsarios, que no mientan. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Nosotros estamos luchando y se consiguió este triunfo porque queremos transformar a México, acabar con la corrupción, acabar con la impunidad. Que México no sea país de unos cuantos, que México sea país de todos, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, no como ha venido sucediendo. El gobierno era un comité al servicio de una minoría con toda una burocracia dorada a su servicio, incluyendo desde luego a voceros, a la prensa fifí, porque todo esto se ha difundido mucho en los medios también conservadores, no se me va a olvidar. Y no es que quiera yo actuar de manera vengativa, yo no odio, pero
no olvido. Yo perdono, pero no olvido. Hace como un mes y medio, en plena campaña, el Reforma, en 8 columnas, igual que está sacando esto, dio a conocer de que Morena había falsificado una factura y había cobrado 59 millones de pesos en 8 columnas, una factura por unos periódicos Regeneración, y eran 59 mil pesos. Y al día siguiente no aclaró, le pedimos que aclarara. Bueno, pues ahí están las declaraciones, esta conferencia que sube a redes sociales Andrés Manuel López Obrador con una explicación completa y sustentada a través de los documentos que está presentando. Pues estos son los elementos de prueba que tendrá que presentar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para combatir ese acuerdo del Consejo General donde lo sancionan por 192 millones de pesos por haber encontrado, según lo que el INE establece, algunas irregularidades en relación a este fideicomiso. Así están las cosas, vamos a esperar que esta situación tome ya el conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de esta manera haga el estudio y cuenta de esta acusación y que de alguna manera pues resuelva que resuelva o tiene que resolver conforme a derecho. Pero bueno, pues ahí está Andrés Manuel López Obrador, no más bien el partido Morena, quien tendrá que aportar todas las pruebas para tratar de desestimar lo que el Instituto Nacional Electoral lo está acusando en relación a ese acuerdo presentado por la Comisión de Fiscalización, siendo su presidente el consejero electoral Ciro Murayama. Esto es todo por el día de hoy. Pase usted un feliz, feliz, feliz fin de semana. Un saludo para nuestro amigo, mi pariente Jot Prieto, que nos siguió pues esta transmisión para ver cuál era el posicionamiento. Elmer Leroy, muchas gracias por estarnos viendo, Elmer. Y bueno, pues decirle que aquí hacemos un periodismo de manera independiente y además dándole todas las facilidades a toda la gente que nos visita, pero sobre todo dando prioridad a estos temas nacionales y siendo imparcial en la posición de cada uno de ellos. Muchas gracias. Bartolo Estrada se despide. Que la pase usted excelentemente bien. Gracias.